Vale, pues esta parte ya colocada. Ahora vamos a colocar los diafragmas de aquí, ¿vale? Voy a terminar de limpiarlos bien, bien, bien y colocamos los diafragmas con sus agujas. Pues nada, ahora ya todo, todo perfectamente limpio, totalmente impoluto y tal. Ahora toca el montaje. Vamos a hacer montaje más o menos rápido porque tampoco tiene mucha historia. Aquí tenemos todos los elementos. Vamos a montar primero la parte de la cuba, la parte inferior, y luego montaremos la parte superior. Vamos con la parte inferior y a poner todos los surtidores en sus correspondientes agujerillos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, pues vamos a poner ahora primero los cacharrines estos de aquí, ¿vale? Vamos a poner estos cacharrines de aquí. Y esto va con la hendidurita, esta de aquí hacia afuera, ¿vale? Uno y el otro. Venga, vamos a poner estos dos. Ahora tenemos que poner estos dos cacharrines, ¿vale? En cada uno de los lados. Este se coloca ahí y aquí se enrosca. Vamos a poner el otro. Después de poner el cacharrín este, hay que poner lo que hemos hecho aquí, la boya con el pasador y el puntón, ¿vale? Ahí está el puntón, entonces hay que coger la boya esta, en esta de ranurita, colocar el puntón, de tal manera que quede ahí bien colocado el puntón y luego el pasador. Bueno, como veis, ya hemos metido el puntón por su sitio y su cacharrina. Ahí está la boya y ahora estamos metiendo aquí el pasador para que quede todo bien cogido y firme. ¿Veis? Y luego hay que subir y bajar la boya para comprobar que el puntón sube y baja correctamente. ¿Vale? Es muy importante eso. Hemos puesto ya las dos boyas. Lo que vamos a hacer es poner tanto el surtidor de bajas como el surtidor de altas. ¿Vale? Aquí. Vamos a ello. Bueno, pues veis, ahora tenemos que coger el cacharrín este donde está la tórica, ¿vale? Y la colamos por ahí. ¿Vale? Fenomenal. Y ahora ya con el surtidor de altas y esta cacharrina es lo que se va a atornillar allá. ¿Vale? Ahí está, y ahora vamos a poner, coger la. Oh, a ver, perdonad, es esto, es así. Para tener hueco y tal, voy a poner primero los dos chicles de bajas, ¿vale? Que son estos de aquí y de los que hay que comprobar que efectivamente ahora, después, tras la limpieza, hay luz. Tanto en el de bajas como en el de altas. Vamos a ver, mirad. En este. ¿Veis? Ahí la luz se ve claramente. ¿Veis la luz? Y en el de altas, que lo tenemos aquí, ahí también tenemos luz. ¿Veis la diferencia? Antes, que no tenían ninguno de los dos, tenían luz y ahora tiene una luz perfecta. Ahí está. Esto, ponemos el cacharrín este donde va la tórica debajo, esto hacia arriba, la plaquita esta con las patitas mirando hacia abajo y ahora apretamos ya el chicle este. Y listo, ya lo tendríamos puesto todo a falta de poner la cuba. Estoy haciendo es poner grasa de silicona a la junta de la cuba para poner ya la cuba, ¿vale? La saco, aquí ya la he puesto, como lo veis. La saco, la unto un poquito con así con los dedos todo el perímetro de la junta de la cuba y lo voy a colocar. Pues una vez puesto ya lo de la junta, a poner la cuba, ¿vale? Ahí va, la colocamos ahí. Con cuidadito, no cargarnos nada. Una vez que hemos puesto ya la cuba, para mí otra vez llega la segunda parte más difícil, que es volver a poner todo el tema del tornillo de riqueza. Estaba a 5, lo que habíamos visto es los 5 vueltas, lo voy a dejar en 4, ¿vale? Porque 5 me parece mucho. Pero no obstante, siempre poner bien la tórica, luego la arandela metálica, el muellecito y tal, a mí siempre me da mucho repelús, porque si se tuerce un poquito es difícil ver que se ha torcido y entonces la liamos, ¿vale? Ahí tenemos la tórica, la arandela. Entonces, a mí me gusta ponerlo lateral, porque si se pone de arriba abajo es más fácil que se caiga. Entonces, si lo colocáis así de forma lateral, a mí lateral me cuesta menos trabajo, ¿vale? Aún así, ya os digo que es una operación que no me gusta mucho porque es muy fácil meter la pata. ¿Veis? Así lo he puesto muelle
la arandelita y por último la tórica. Y ahora se coloca ahí de forma lateral. A ver si se me da bien. Bueno, pues nada, ya está metido y entonces ahora lo tenemos que apretar a tope para luego dejarlo en 4 vueltas de desapriete, ¿vale? Vimos que estaba en 5 vueltas, pero yo lo voy a dejar en 4 vueltas de desapriete. Pues una vez ya resuelto lo de abajo, a falta de apretar, pero lo voy a apretar todo cuando lo tenga bien puesto, vamos a poner lo de arriba. Lo de arriba tenemos que poner la válvula esta de guillotina con la aguja y luego recordar que aquí van una tórica aquí y otra tórica aquí, ¿vale? Y luego ya las membranas, ¿vale? Los diafragmas. ¿Veis? Esto no tiene más truco que ponerlo en su sitio, luego comprobar que la aguja coincide por ahí y listo, vamos a hacerlo. Hemos puesto ahí la tórica, hemos puesto ya el diafragma, ahora tenemos que poner con esta cacharrina mirando hacia abajo el muelle y luego comprobar ahora que la aguja está en su sitio, ¿vale? Muelle va por aquí. Y listo, lo de la tórica coincide con este saliente de aquí, ¿vale? Y ahora los dos tornillos. Bueno, veis que la aguja ha entrado ahí perfectamente en su sitio. Esto, el diafragma hace su función, sube y baja, así que listo. Pues lo mismo hacemos con este, recordamos la tórica y ya está. Bueno, listo, pues ya está. Ya lo único que me queda por poner aquí es el filtro. Recordad, os lo voy a enseñar. Está ya todo montado, todo apretado. Ya he aflojado a 4 vueltas los tornillos de riqueza y he apretado todos los tornillos. Y yo creo que ahora esto tiene que ir magnífico, ¿vale? Después de tanto trabajo, espero que vaya bien, bien. Voy a buscar el filtro de la gasolina, muy, muy importante también. Listo, aquí tenemos ya el filtro limpio. Recordar que iba en este lado de aquí, ¿vale? Ahí va el filtro. Vamos a ponerlo. Bueno, ahí está. Filtro muy importante, el filtro este aquí, importantísimo, ¿eh? Que no se os olvide. He pensado también, es que quiero cambiar, ya que estoy, voy a cambiar el líquido refrigerante, ¿vale? Entonces, nada, me facilito, lo dreno por alguno de los sitios que tenga, le enchufo la manguera por todos los lados para que salga por todos los lados el agua y le pongo un nuevo líquido refrigerante y ya está, y se le purga. Bueno, mira, lo que estoy haciendo para limpiar el radiador es, he quitado el tapón, luego he desconectado de esta tapa de aquí, una de entrada y otra de salida, ¿vale? De tal manera que con eso he conseguido sacar todo el líquido refrigerante antiguo y luego he metido la manguera a presión por aquí en este sentido, por aquí en este sentido, por aquí, de tal manera que me aseguro de que ha salido todo el anterior líquido refrigerante. Ahora estoy limpiando el bote de expansión. Como está tan sucio por dentro, lo estoy limpiando también con la pistola a presión. Y luego a ponerle ya líquido refrigerante nuevo. Le meteré mucho aire a presión por aquí para intentar sacar todo el agua que hemos puesto. Pero bueno, como lo voy a poner al 50%, aunque quedase un poquito de agua, luego se diluye con el 50% tal y más que de sobra. Vale, ya está limpio y puesto el bote de expansión. Ahora vamos a unir todo esto otra vez. Todos los dos tuberías de entrada y salida del líquido refrigerante al radiador, pero antes le voy a poner aire a presión para que salga todo el agua. Bueno, pues otra de las cosas que me he encontrado para poner en funcionamiento bien esta Yamaha TDM 850 del 91 es que el grifo de la gasolina pierde cuando lo ponemos en posición reserva. En el momento que lo ponemos aquí en posición reserva, ahí pierde, ¿vale? En el resto de posiciones no pierde. Así que lo que voy a hacer es cambiar la membrana, esta membranita de aquí, ¿vale? Esto suele ser la causante de ese problema. Así que voy a cambiarla y a ver si hay suerte. Yo os digo ya después si después de cambiarla pues se ha solucionado el asunto o no se ha solucionado el asunto. Vamos a ello. Bueno, para cambiarla simplemente tenemos que aflojar estos dos tornillos y vamos sacando elementos. Bueno, pues tras quitar los dos tornillitos nos encontramos con esto de aquí, ¿vale? Que es la chapa esta de aquí, luego la arandela metálica esta rarilla que hay ahí. Y listo, luego tiene que haber una tórica más la membranilla. Y yo tengo para cambiar la tórica y la membranilla, así que vamos a cambiar las dos cosas, ¿vale? Pues nada, vamos a sacar esto de aquí, la tórica y la membranilla. Bueno, pues ya hemos sacado la tórica antigua y la otra valvulita, que esto que se llama válvula de no sé qué, y vamos a poner las nuevas, a ver si con eso lo corregimos. No, pues nada, listo, hemos puesto
la goma gordita, luego la tónica finita, los dos tornillos y ahora ya probará que funcione bien, ¿vale? Bueno, pues ahora estoy en el rollo de, como ya lo he desmontado todo el tema de los carburadores y tal, estoy engrasando los cables del acelerador. A mí me encanta que vayan bien sueltos y bien suavecitos. Luego haré lo mismo con el del embrague. Perdón, con el del embrague. Ya acabo de hacer uno, recordar. No hago vídeo completo porque ya lo he hecho en muchas ocasiones. Utilizo la grasa esta de spray para cables con el aparatito este y va fenomenal. ¿Veis? Pongo este aparatito. En este caso, aquí no se deja coger bien, sino se deja coger en la otra parte. Bueno, en este caso, aquí tampoco voy a poder. Bueno, lo intento, ¿vale? Porque aquí no me lo deja coger bien. Y nada, y hasta que sale por el otro lado. Mira, de las cosas que me gusta de mecánica es que cuando aprendes una cosa, luego te surge la misma cosa en otras motos, en otros cuadros, lo que sea, y ya lo aplicas directamente. Estaba con lo del tema de que no me retornaba el... O sea, que me retornaba solo lo del tema del aire, no se quedaba fijo, que eso es un rollo. Ya lo aprendí en el quad, yo le he hecho lo mismo. Lo que he hecho es, me he metido por aquí, ¿vale? Es que aquí se ve fatal, pero a ver. Bueno, si aquí escarbamos, tenemos este tornillito. A ver si lo puedo enseñar por aquí. Vale, aquí está. Esta tuerca. Vale, a ver, vamos, os lo voy a intentar enseñar bien, aunque haya poca luz y tal. Mirad, vale. Este es el soporte de donde va la cacharrina, ¿vale? Eso se mete por allá, el soporte. Y esta tuerca es la que hay que aflojar porque el soporte viene aquí. Esta tuerca es la que aguanta todo esto al soporte. Vale, entonces la aflojamos y esto ya lo dejamos liberado. Y al dejarlo liberado, quitamos esta gomita y vemos aquí esta rosca. Esta rosca es la que tenemos que apretar. Y con que le apretemos un poquito, lo que conseguimos es que eso entre con más dificultad o cuando tiremos del tirador se quede fijo. Si la aflojamos del todo, por mucho que tiremos, regresa. Si la apretamos, nosotros tiramos y se queda en el sitio y luego para llevarla atrás tenemos que empujar. Y es girando esta tuerquecita, que es quitando esta goma. Vale, ese es el rollo. Así que con eso se arregla. Así de facilito. Así conseguimos que no retorne el por sí solo el tirador del aire. ¿Veis? Esta es la rosquita a la que me refiero. Tiene aquí un muellecito, a ver si se puede ver. Ahí tiene un muellecito. Vale, entonces se trata de esto, apretarlo todo lo que podáis para que esto en vez de estar así suelto. ¿Veis? Esto está ahora muy suelto. Lo voy a apretar mucho para que veáis que ya no está tan suelto. ¿Veis? Ya lo he apretado todo lo que he podido y ahora está duro. Para meterlo hay que hacer fuerza y para sacarlo hay que hacer fuerza y se queda ahí, ¿vale? O sea, se trata de que tenéis que apretar esta torquecita de aquí. Una vez que se ha apretado, llevamos para atrás ya la gomita protectora. Esto lo metemos en su sitio y ahora cogemos la otra tuerca que hemos dicho por aquí dentro, la apretamos y listo, ya estaría reparado el tema. Y pues ahora ha llegado el momento de colocarlos. Para eso quito estos papeles que había puesto de protección, que no me entrase nada ahí en la cámara de combustión. Fenomenal. Vale, ahora vamos ya por los carburadores, pero antes de nada tenemos que poner lo primero los cables de aceleración y luego el del aire que venía por aquí. Pues ven, y voy a engrasar estos muellecitos con W40. Bueno, pues ya tengo metido el de retorno, que no tiene mayor dificultad. Se gira el puño del acelerador en el sentido en el que esté más destensado para que entre, y luego se gira en otro sentido para que esté tensado, y ahora nos queda ya el de aceleración, ¿vale? El de arriba, que está por aquí. Venga, vamos a ver si somos capaces de ponerlo sin demasiado sufrimiento. Vale, pues ha costado bastante menos trabajo del que yo pensaba, ¿vale? Ya está puesto los dos, a ver si se ve. Están puestos los dos cables del acelerador, colocados las cabezas en sus dos sitios y ya también he hecho el juego libre del acelerador. Tiene que ser como unos 2 milímetros más o menos, ¿vale? Esto es lo que se tiene que mover sin que empiece a actuar la mariposa del acelerador. Luego tiene que volver, ¿veis? Sin ningún problema, vuelve perfecto. Y eso lo hacemos, lo del juego libre, aflojando. O sea, esta tuerca es la que aprieta al final, entonces la aflojamos y esto lo movemos en un sentido, en el otro sentido, para tener
más o menos juego libre. Y una vez que con esto ya hemos calculado el juego libre que tenemos, que queremos, con esta torquecita apretamos ya y listo. ¿Vale? Pues venga, ahora me falta meter para adentro bien. A ver, ah, vale, sí. Lo del filtro, que no se me pierda ni de cachondeo, ¿eh? Vale, meter para adentro esto que es lo del régimen del ralentí y poner por aquí arriba el cable del aire. Y ya podríamos encajar perfectamente los carburadores en sus tuberías de admisión. Nada, ya hemos metido aquí el cable de lo del aire y ahora tenemos que poner esta parte de la camisa aquí y apretar. Vale, ahí y apretar y ya lo tendríamos. Pues venga, voy a ello. Pues nada, ya está apretado la sujeción de lo de tirar el aire. Lo del aire ahora ya funciona perfectamente. Mirad, yo tiro del aire y se queda, no vuelve. Y le empujo y vuelve. Así que todo perfecto. Esto está arreglado. Vale. Entonces hemos puesto también aquí ya el conducto de alimentación de la gasolina. Estamos poniendo ahora el enganche que está por aquí de lo del ralentí. Luego atornillamos el grifo de la gasolina que ya está arreglado. Colocamos la caja de la batería, la caja del filtro del aire, el depósito de la gasolina y probamos suerte a ver si ya quiere arrancar. Vale, ya tenemos ahí, como veis, el líquido de refrigerante nuevo. Venga, vamos a ello. Una vez que hemos apretado ya el tornillo del aire, los dos tornillos del grifo de la gasolina, ahora lo que nos queda es poner la caja del portabaterías y la caja del filtro del aire. Vamos a ello. Pues nada, he puesto la caja de la batería, que como recordáis es con ese tornillo y ese tornillo. La parte más alta va cerca de los carburadores, la parte más bajita va cerca de la parte trasera de la moto. Voy a ponerla ya la batería con nuestro polo positivo a nuestra izquierda y el polo negativo a nuestra derecha. Vamos a ello. Pues por ir con prisa me acabo de dar cuenta que no he apretado los tornillos de las abrazaderas de los carburadores a los colectores de admisión. Así que nada, tengo que volver a... Ya había puesto la batería, tengo que volver a quitar la batería y volver a quitar la caja de la batería. Nada, son 4 tornillos, lo hago rápido y así no me da rabia. Bueno, vamos a ello. Listo, ahora ya sí que he apretado bien las abrazaderas de los carburadores a las tuberías de admisión. Venga, y ponemos otra vez la caja del filtro y la caja de la batería y ya por último la caja del filtro del aire. Bueno, pues para poner la caja del filtro del aire, tan fácil como poner el conducto este aquí, los dos abrazaderas en las dos salidas del carburador, y luego tenemos aquí otra que no lo he podido grabar, pero vamos, ahí tenemos el otro tubito fino. Son dos tomas más las dos conexiones de aquí. Entonces ahora tenemos que apretar el tornillito este de aquí y las dos abrazaderas y ya tendríamos terminado poner la caja de filtro del aire. Si queremos cambiar el filtro del aire, es tan fácil como quitar estos tres tornillos, sacar el cacharrín este y ahí dentro tenemos el filtro del aire. De hecho lo voy a limpiar un poco ahora con el aire a presión. Bueno, voy a apretar esas dos abrazaderas. Bueno, pues puesto está, vamos a aprovechar para revisar el filtro del aire. Bueno, pues una vez que hemos soltado los tres tornillitos, aquí tenemos acceso ya al filtro del aire. Este es el filtro del aire y le voy a pasar un poquito de aire a presión para limpiarlo un poco. Vale, pues nada, ya le he pasado bastante de aire a presión, lo volvemos a colocar en su sitio, ponemos los tres tornillitos y resuelto. En esta moto cambiar el filtro del aire es lo más fácil del mundo. Lo único que hay que cambiar, o sea, que hay que retirar el remover el depósito de la gasolina. Si no fuese por eso, vamos,